Buenos días. Muy buenas. Buenas noches, sargento. Buenos días, sargento. Buenas noches, sargento. Buenas noches, aspirantes. Me presento. Soy el comandante Castillo, comisario Castillo. Sí, mi sargento. Comisario Castillo. Vale. Yo soy Eustaquio Quevichuela. Vale, ahora les cogeremos los nombres a todos. Veo que el teniente está a punto de llegar. Se ve sin que problema. Ha tenido algún retraso por alguna cosa. No hay problema, señor. El teniente fue el que quien les convocó, pero como en vista de que no venía, pues me he tenido que acercar yo a ver cómo estaba la cosa. 10-4, sin problema. Descanse. Gracias. Dale, dale fuerte, hombre, que no pasa nada. 10-4. Teniente Jax, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor Frugencio. Muy buenas. El señor mayor ese, yo creo que ya es jubilación, no para ser policía, ¿eh? Ah, y te cállese. Vamos a tener un poquito de respeto, por favor, ¿eh? Teniente, ¿tenía algún sitio especial para hacer la presentación? Yo al teniente no lo escucho, ¿eh? No, al teniente no se le oye. Ah, vale. Vale, pues vengan conmigo para acá porque creo que vamos a ir a la sala de conferencias. ¿Se me escuchaba o no? Ahora sí. Ahora sí. Esto es lo de los OPOS. Sí, tenemos algún sitio para hacer la presentación y la breve explicación. Si quiere le subimos de donde está el águila. No, señor. Tenemos una comisaría bien grande con muchas salas. Ah, a ver, en la 3 podemos hacerlo. Venga. O aquí también, que esté esta zona. Pasen para adentro y sigan al teniente. Sí, señor. ¿Se encuentra bien? ¿Usted el de blanco? Dígame. Si se encuentra bien, le veo cojeando. Ah, me pongo un ibuprofeno enseguida. Muchas gracias. Estoy muy nervioso, sargento. No se preocupe, que no comemos a nadie. Por lo menos nosotros. 10-4. Izquierda, recto. Siga recto. Sargento, aquí pone Panta. Baje a la... A la 3. Ah, sí, subió a la 3, es que claro. Vale, siga por la doble puerta. Siga recto por la doble puerta. ¿Por cuál, caballero? Es que no sé si ha dicho a la 3 o a la menos 3. ¿Ah? Un segundo. Maricas todos. ¿Y tú? ¿Tienes alguna experiencia militar o policial? Disculpe. ¿Alguna experiencia militar, policial, marine, GIGN? ¿Cómo se te oye? ¿Algo? De seguridad, caballero. Unos putos maricas todos, coño. Vale, siéntense, tomen asiento, caballeros. Vamos a explicarle brevemente el funcionamiento del departamento de policía de la ciudad. ¿Saben cómo? Siéntese bien, tomen con el ordenador, datos. Acciones, ordenador, datos. ¿Perdona? Acciones, ordenador, datos, mismamente. Por lo menos está, o teléfono, okay. ¿Vale? El teléfono también sirve. Sentarse con el teléfono, vale, cualquiera de esas. Ponga las acciones en modo activo para que se les quede y no se levanten y así no tengan que estar todo el rato. ¿Le ha preguntado por la ciudadanía y todo eso? ¿Le ha preguntado al comisario? O... No. Si quiere llamar a alguien más, llámalo ahora a ver si va a venir. No, digo la ciudadanía, el tiempo que llevan en la ciudad y todo eso. Bien, vamos a ver. Yo no los tengo controlados. Si son aspirantes y estaban aquí es porque se supone que ya los tenías. Estos dos me suenan. El DAI también.
Sí, caballero. El calvo no me suena de nada. El calvo no le suena de nada. Nope. Vale, vamos. Un momento, voy abajo, que están... El calvo es un poco despectivo para el departamento, teniente. Disculpe, comisario, el hombre con poco pelo. De acuerdo, vamos a preguntarle... A ver, caballero, usted de las gafas rojas. A ver, ¿podría repetir? No se le oye bien. Señor. No, no se le oye bien, caballero. Buenas. Ahora mejor. Ah, cuénteme, ¿qué quería? No, queríamos saber cuánto tiempo lleva usted en la ciudad. Pues 4 semanas, o sí. ¿4 semanas? Sí, sí. Me he encontrado, no he tenido mucho con la policía, ningún altercado así. Me parece demasiado exagerado lo que usted está diciendo, caballero. ¿No, no será no, sí. 4 horas o un día? No, no, no. Yo llevo bastante. ¿What? Yo llevo más tiempo. Bien, caballeros. Les paso a informar. ¿Me escuchan todos? Sí, sargento. Alto y claro. De atrás también. El señor. Sí, sí. El más veterano de la ciudad también. Vale. Bien. ¿Están ustedes haciendo solicitud al departamento de policía de la ciudad, ya sea para Guardia Civil como para Policía Nacional? Entrarán ustedes en calidad de policía local y pasarán un tiempo de prácticas. En ese periodo, el teniente Jax y yo mismo estaremos evaluando su progreso para incorporarlos al cuerpo que ustedes decidan cuando pasen la prueba. Muy bien. Durante ese tiempo, ustedes ya deben conocer los rangos que tenemos en el departamento. Yo pasaré ahora a informárselos. Deberán aprender cómo funcionamos. Ustedes serán asignados a patrullas aleatorias para que vayan practicando con compañeros que ya tienen algo más de experiencia. Siempre en binomio, ¿no, caballero? Sí, en binomio. Binomio o en trinomio. Perfecto. Afirmativo. Nunca solos. Si hay que estar tres, prefiero tres. Y preferimos tres que uno solo. Correcto. Ustedes dispondrán de un uniforme de policía local con unas armas que se les pondrá a disposición. Las armas están desbloqueadas, pero en cada momento, pues depende de la situación, ustedes tengo llevarán... que iniciarme en tu momentito. Vale. Normalmente ustedes serán portadores de linterna, taser, porra y pistola de calibre 50. Y en ocasiones podrán llevar, depende del mando que se lo indique, escopeta G36, ¿vale? Correcto. Sí que tendrán que llevar bengalas y granada de gas. O sea... Vale, repito, ¿podemos repetir, por favor? Taser, linterna, taser, pistola, porra, bengala y granada de gas. Hay que tomar apuntes, amigo. De todas maneras, esta sesión está siendo grabada y la vamos a subir para que la tengan ustedes a disposición. Okay. De consulta en cualquier momento. Perfecto. O eso espero que suceda, que se quede bien grabado. Bien, como le digo, las armas pesadas, así como la G36 y la escopeta, solo podrán ser utilizadas o solo podrán cogerlas en caso de que un mando se lo diga. La jerarquía del departamento vamos a enumerarla de mayor a menor, de más alto grado al más bajo. En principio, el número uno, quien dirige la comisaría, es el comandante comisario, ¿vale? Depende en qué departamento esté, pues será uno u otro. Si es Guardia Civil es comandante y si es Policía Nacional será comisario. 10-4, ahí no. Después tenemos a los señores tenientes y en el grado de Policía Nacional tenemos a los inspectores. Muy bien, afirmativo. En el tercer escalón tenemos a los sargentos y a los subinspectores. Perfecto. Y después tenemos a los guardias. Guardias normales, guardia policía, o sea, Policía Nacional guardia y Guardia Civil guardia. Y después están ustedes, locales, policía local.
Se supone, aquí nos organizamos por la jerarquía, ¿vale? Es decir, si viene un guardia civil y ustedes son ustedes locales, y la guardia civil manda, entre comillas. Ya no es que mande, sí, manda de la situación. Ya no quiere decir que claro. manden de ustedes ni que nosotros nos queramos aprovechar de ustedes, ¿de acuerdo? Pero evidentemente nos tienen más experiencia y se supone que están más capacitados para dirigir la situación. Aunque bueno, pues siempre puede haber algún descontrolado que luego pongamos en que tengamos que corregir. Perfecto. Correcto. Para cualquier duda administrativa, pues tendrán que seguir su jerarquía y hablar con su correspondiente mando hasta llegar al comisario, si en ese caso diera lugar, o si el teniente dijera, pues mira, habla directamente con el comisario, a mí no me digas nada, habla con el comisario o con el comandante. Bien, ahora vamos a pasar a los puntos que tenemos que tener en cuenta siendo policías. De escuadra, sargento. Siendo policías, ustedes no podrán ser ilegales en ningún momento. Aquel que pillemos siendo ilegal, lo echaremos del cuerpo. Y a lo mejor algo más, depende de lo que haga. Perfecto. No, con eso quiero decir, no se pueden vender armas. No se pueden regalar armas. Las armas son para ustedes. Y si no, se las pondremos a la venta. Si quieren ustedes gastarse el dinero o no, eso ya depende de ustedes. Depende de su comportamiento. Vale. Afirmativo. Bien. Las prioridades de nuestro trabajo son, primero, el civil. Segundo, el compañero. Y tercero, nuestra propia vida. Por ese orden, ¿de acuerdo? Y también, a tener en cuenta, la vida de los sospechosos, de los detenidos, de los atracadores, de los estafadores y de los delincuentes. Un momento, que tengo una llamada. No se preocupe, señor. Dime. ¿Por dónde se ha quedado el comisario? Vale, estoy haciendo una reunión con la policía. La vida de los compañeros, la vida de los sospechosos, básicamente vale, que okay, todas las vidas importan. ¿Y qué os ha explicado? Nos ha explicado más o menos todo, cómo va la jerarquía de los rangos. Vale, ya estoy. Y de qué... Bien, me había quedado con los rangos y con cuáles son sus prioridades. Civiles, compañero, la suya propia y la del sospechoso, ¿vale? Nuestro trabajo y nuestra misión es detener y poner a disposición judicial a todo criminal, ¿de acuerdo? De acuerdo. Qué rabia me da todo lo criminal. En último caso, en el caso de que las vidas de estos de las víctimas, de su compañero, la suya propia, corra peligro, ustedes están autorizados a abatir a la persona y a solicitar asistencia sanitaria y si se puede reanimarlo y después procesarlo. Vale. De acuerdo. 10-4, sargento. Bien, nosotros funcionamos por una radio de la comisaría, ¿vale? La radio de la comisaría ahora les explicará y lo vamos a poner en la radio de la ciudad de Discord. Les vamos a poner un enlace, van ustedes a entrar en la sala de espera de oposiciones, les van a dar el rango de policía local y les van a informar de les van a dar un link de cómo configurar la radio de la policía. Perfecto. Afirmativo. Les facilitaremos la dirección IP de la frecuencia. Se lo paso yo. Les facilitaremos la frecuencia una vez estén dentro, porque la frecuencia sí que no está en el link, por seguridad. Vale, perfecto. Una vez ustedes instalado la radio y cuando les enseñen las dependencias policiales y se pongan de servicio, ustedes siempre que entren de servicio deben avisar al mando. El mando de la radio es H50. H50 dirige los operativos. 10-4, agendo. Cuando ustedes entren de servicio y no haya nadie, ustedes serán H50.
Cuando entre alguien un mando superior, evidentemente, por la responsabilidad que conlleva, será el mando el que tome H50 y ustedes pasarán a cualquier otra, a cualquier otro operativo que haya disponible. En el caso, dígame. Es decir, siempre que entremos a disposición de trabajo, H50, ¿no? Correcto. H50 será la primera que está disponible, ¿vale? Aunque ustedes no irán con un vehículo de H50, irán con su vehículo de policía local, pero ustedes actuarán como si fueran H50. Okay. Y si ustedes son 4, 5 o 6, el que esté H50, ustedes se organizarán para que haya un H50 y el resto esté organizado con H50. Vale. Al salir, cuando no hay ningún superior, H50 suele ser el que más tiempo lleva en el cuerpo, ¿vale? Sí, soy lo que estoy de momento de servicio, soy todo local. O el que H50 en ese local, o el teniente, o alguno designe. Designa, uh-huh, pues Pepito, señor Pepito, póngase usted en H50. Pues entonces nosotros tendremos que acatar las órdenes del señor Pepito, que está. No órdenes, sino las comunicaciones del señor Pepito para la organización de la comisaría. 10-4. Afirmativo. Ustedes siempre informarán a H50 o a los operativos disponibles cuando entran y se van de servicio. Si puede ser con un poquito de antelación para poder organizarnos los demás. De acuerdo. Recibido. Un momento, que estoy haciendo memoria, ¿eh? No sé. Y tengo que... La policía no es moco de pavo tampoco. Ah, sí. El trabajo de policía no es fácil. Es muy duro. No, caballero, baje la manita, por favor. Trabajo de policía es muy duro. Tengan en cuenta que toda la ciudad va a ir en contra suya. Van a ir a trolearles, van a ir a llamarles a que los persigan, van a venir a matarlos, van a chulearles y se van a meter con ustedes. No es un trabajo fácil. A mí no me importa mientras no traspasen los límites de la ley. Ustedes, como agentes de la autoridad, lo que tienen que hacer en ese momento es procesarlos y leerles sus derechos, meterle las multas correspondientes y nada, y pasar de ellos, porque ya les digo que nosotros somos 8 y ellos son 50. Entonces estamos en minoría, ¿vale? La comisaría es un lugar intocable, como el resto de HQs de la ciudad. Yo aquí he visto más de una vez algún asesinato, ¿eh? Sí, sí, yo también. Pero tengan en cuenta que eso está en la normativa de la ciudad. Está prohibido atacar un HQ. Si usted ve algún asesinato, tiene que ir a policía de servicio, no hay ningún policía, avisen y ya está. Y pillen la ID también. A no ser que se programe un evento con los alcaldes y los concejales y entonces, pues... digamos, hoy vamos a hacer algo de esto. Entonces se programa y se hace. Nadie por voluntad propia puede atacar un HQ, ni campear. Vale, perfecto. Más cosas. Tengo algo, lo iba a decir, se me ha acordado, pero se me ha ido la cabeza. Un momento. ¿Te has dicho que nunca se va solo los patrullas? Un momento. ¿Comisario? Un momento, por favor, teniente. Os ha dicho que tenéis que ir todos siempre en dos o en tres, ¿no? En patrullas. Sí, en binomios o trinomios. Vale. Sí. Vale. Eso es. Ustedes, como agentes de la autoridad, tienen unas herramientas a su disposición, las cuales pueden perjudicar en gran manera al resto de ciudadanos. Ustedes tienen unas armas como esposar, escoltar, meter en un vehículo, trasladar, los pueden meter en prisión, en las celdas de abajo y los pueden dejar encerrados sin salir. Perfecto. Con esto quiero decir que ustedes tienen que tratar a esa gente normalmente con el mayor respeto posible dentro de... Si son escoria hay que tratarlos bien, ¿no? Bueno, hay que tratarlos... Yo normalmente cuando son escoria lo que los trato es con indiferencia. Exacto. Cuanto mejor le hables y más tranquilo estés, no, peor van a estar. Con indiferencia, yo pues le digo, oye, pues mira, pues tú dile que te salga de la huevos y ya está, tío.
Caballero, diga lo que le dé la gana y ya está. Bueno, eso es con la práctica. Si mantienen la serenidad, más multas para ellos por insultos. Con la práctica ya cogerán ustedes. Ya les digo yo que para empezar a soltarse en el cuerpo, en cualquier departamento, necesitan ustedes unos 15 días de práctica. Depende del nivel de agresividad que tenga la ciudad. Vale, perfecto. Afirmativo. Al principio lo van a pasar mal, ¿de acuerdo? Y tengan en cuenta, pues eso, que todo el mundo va por ustedes, a por nosotros en general. No solo a por ustedes, sino a por cualquiera de nosotros. Y hay que tener mucho temple en un momento dado y pensar que esto es un juego, ¿vale? Voy a salirme un poco del rol. Y tenéis que pensar que esto es un juego, ¿vale? Que tanto vosotros como el que estáis aquí haciendo de policías, como los que están en la calle haciendo de delincuentes, al final todos hacemos la comunidad. Y todos, sin unos no somos sin unos los otros no somos nadie. No sé si lo llegáis a entender. Aquí sí. Resulta que aquí mucha gente estamos jugando todo el día, mucha gente estamos todo el día aquí y al final no hacemos más que encontrarnos muchas veces y nos repetiremos y nos volveremos a encontrar y nos volveremos a encontrar. Por lo que tengan ustedes, tienen que primero ser condescendientes con la situación y los otros también, los otros también lo digo. Aquí, nos están insultando por el chat. Bueno, no, ni caso, no le hagáis caso, no leáis el chat ahora, yo no lo leo el chat ahora. Eso, ustedes, pues, mira, antes de ayer, ayer por la mañana, echamos a uno del departamento, porque lo primero que hicimos cuando entramos, cuando entramos, fue que estaba apuntando a un civil en la calle. Venga, tú, bájate, coño. Esta tarde hemos echado a uno que había sacado armas de gratis de la comisaría y estaba por ahí con un coche de policía local llevando a sus colegas de un lado para otro. Madre. Día 4, no lo hemos baneado. He dado con él hoy. Lo hemos baneado porque... porque, mira... Pero... Y le he dicho, debería ir usted en mi nombre. Me dice, ya voy. Sí, a ti te he visto. A los 10 minutos... Tú ibas con la moto. Iba, yo también estaba. Minutos igual. El señor Gustavo también bueno, estaba. Bueno, ese ya no está en la policía. Calvo. Y no se ha ido de la ciudad porque Dios no ha querido, porque me ha pillado de buenas. Caballero, también hay muchos trabajadores de nuestro cuerpo. Bueno, a él. Sí, del cuerpo falta que... poco, le falta un poco de... Sí, lo sé, lo sabemos, somos conscientes. Se le va muy, muy rápido la boca hacia los civiles sin ningún tipo de... Sí, pues todo eso hay que informarlo, caballeros. Todo eso los mandos debemos ser conscientes, conocedores, porque... Yo he informado y su compañero ha actuado. No, si ya puede el hombre que está aquí enfrente mía, el hombre de avanzada edad, ha visto que les he hecho un puro hoy, bastante bueno. Yo estaba viendo también. El problema que tenemos en la ciudad es que somos pocos agentes, y los pocos que somos, pues algunos no llegan, no tienen más. Donde no hay, no se puede sacar. Sí. Lo que vamos a trabajar es que el cuerpo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues vayan subiendo de nivel, porque las fuerzas de seguridad son una cara muy importante de la ciudad. Por lo que les pido, en su responsabilidad, en su rango que tienen como agentes de la autoridad, tengan responsabilidad. Conforme vayan ascendiendo, pues tendrán más responsabilidad. De acuerdo. Perdona, gente, ¿me podría dar algo de comida y bebida? Teniente. Sí. ¿Qué le ha pedido? El del traje. De las gafas, yo tengo también por si necesitas, ¿Cuál es tu número de bolsillo? He venido sin nada. ¿Cuál es tu número de bolsillo? No sé cuál es mi número. ¿El Black 20? ¿Es de New God? Sí, es el mismo. Gracias. Comida no tendrá, ¿no? Bien, ahora van a pasar ustedes con el teniente Jax. Les va a decir... Antes de eso, Jax, una cosa muy importante. Mira, lo voy a explicar aquí porque así lo van a saber todos ustedes y esto quedará grabado para los demás. Últimamente hemos visto mucho por el Twitter de la ciudad a la policía decir... cancelen el atraco, o policía no disponible, policía 2, policías disponibles 2, eso se tiene que acabar. La policía no está autorizada a cancelar un atraco, solo los mandos están autorizados a ello.
Quiero decir, en este momento estaría autorizado el teniente Castillo y yo, nadie más. Vale, o sea que no podíamos hacer nada, entonces tendríamos que seguir nuestro cometido. ¿Ustedes tienes un botón, teniente, para salirte y entrar de servicio o no está puesto? Hay alguien en la puerta de allá. Vale, vamos a ver. ¿Tendrán ustedes a disposición? Mire, a ver, teniente. A la otra puerta, teniente. ¿Tendrán ustedes a disposición un punto donde se podrán quitar el uniforme y poner el uniforme y un punto para salir y entrar de servicio? Recuerden que si se desconectan de la ciudad estando fuera de servicio, cuando entren en la ciudad no podrán ponerse el uniforme. Tendrán que ponerse de servicio y dormir y volver a despertar. Con esto les quiero decir, normalmente ustedes, si están trabajando de policías, van a estar trabajando de policías la mayor parte del tiempo. Ustedes siempre se pueden salir de servicio cuando les dé la gana, ¿vale? Para hacer lo que sea, para ir a tomar algo, para descansar un poco, para hacer un rol. Sí, pero fijarnos que tengamos compañeros activos. Eso, pero luego cuando vuelvan, y pónganse de servicio y después se desconectan, ¿de acuerdo? De acuerdo. Otra cosa también importante. Bueno, eso. Que en el chat no se ponga nada, ¿vale? Hay dos maneras. Uno, o que estemos de reunión como estamos ahora con la policía. O dos, que haya habido un atraco anterior y el delay no haya terminado. Hay un delay de 15 minutos por el momento. Sí. Si ese delay no ha terminado y ustedes están ocupados con un atraco y resulta que abren otro, ustedes están autorizados a cancelar ese atraco, ¿vale? Siempre y cuando si están en una reunión será el mando el que lo diga, y la única situación en la que ustedes pueden decir que cancelen el atraco y es una norma que ustedes pueden poner es cuando ha habido un atraco activo y ustedes están ocupados. Y el delay es el delay, es una norma, 15 minutos. Y lo ponen en el chat. Últimamente he visto que hay mucho delincuente y que hay muy poco policía disponible para utilizar. Entonces la gente se aburre, ¿sabes? Así fuera claro, de rol. Claro. A mí el alcalde me tiene ocupado todo el día, no hace más que mandarme un informe de la ciudadanía, y que si quejas de los ciudadanos, que si esto que no va, que si lo otro que no va. Y claro, aquí uno no se puede partir ni dividir. Ya, por eso. Entonces yo me quiero meter en el cuerpo para jugar. Otra cosa muy importante. Mortal. Vale, señor agente, sargento, disculpa. ¿Le podría decir sobre un punto que creo que no está funcionando bien? Sí, ahora después, cuando terminemos, me dices todo lo que haga falta. Joder. Eso. A ustedes. No sé cómo explicarlo ahora. Déjenme un minuto. Mira, tío, lo tenía en la punta de la boca. Joder, vale. Dígame usted qué quería decirme, caballero. El de la chaqueta negra, sí. Que, a ver, creo que hay un punto, ¿vale? Un punto delictivo de estos de que te piden cuatro policías mínimos, que es el que está dentro de un garaje, ¿vale? Si me equivoco. Que, por ejemplo, habiendo cuatro, seguía poniendo que no habían cuatro, vale, cuatro policías activos. Habrá que revisarlo. Creo que se subió. ¿No? Creo que se subió a 5 o a 6. Lo que pasa es que, por lo que sea, la traducción no se ha subido, no se ha actualizado. Vale, era eso nada más. Sí, funciona. Lo que pasa es que no está actualizado la traducción. Vale. De acuerdo. Dudas aclaradas. Sí, tenía algo en el tintero, pero estoy haciendo memoria a ver si me acuerdo. Mientras tanto, si tienen alguna duda, pues pueden preguntar. Ninguna duda. Bravo Charlie Alfa 4. Ninguna duda, señor comisario Castillo. ¿Cómo hace la pelota? ¿Cómo? Bien, pues si no me viene nada más a la mente, ahora pasarán con el teniente Jax y les enseñará las dependencias, donde pueden ponerse el uniforme, donde pueden coger los vehículos, donde se cogen las armas, y les explicaré cómo funciona la radio y todo eso, ¿de acuerdo? Teniente, intente el máximo tiempo posible tenerlo fuera de servicio
porque es que si no, la gente se va a poner a atacar y nos vamos a poner nerviosos. Sí, sí, no te preocupes. ¿Le das tú los rangos o los doy yo? Pues vamos a subir, vamos a subir arriba. Coge los nombres de ellos. Venga, acompáñenos. Vamos a la planta 4. Me tengo que marchar, ¿Terminamos enseguida? Sí, sí, no, digo porque tengo un torneito de LOL, por eso. Ay, coño, el LOL. LOL. Suban a la planta 4, al despacho del teniente. ¿Alguno de ustedes está trabajando en algún sitio? Yo, caballero. Tienen que venir desempleados. Yo estoy desempleado. Vale, voy a desemplearme y ahora vuelvo, ¿vale? Vale, no se vaya, no se vaya. Ah, vale. Yo ahora mismo soy sastre. Y yo también. Yo trabajo como seguridad en un local. Menos mal que al calvo le vais a dar pantalones porque madre mía. Es que no hay presupuesto para más. Que no son pantalones, son unos shorts. Vale, confírmeme que el de los pantalones frescos. Confírmeme. Estoy que desempleado. Están parados. Vale. Yo estoy desempleado, señor. Usted desempleado y el del traje blanco. Estoy empleado ahora mismo. Desempleado. Vale, entonces están desempleados. Ahora, pues dígales. A ver, vamos a ver cómo está esto. Un segundito. A ver, teniente, dígame cómo ven los nombres ahí. ¿Los ve por nombres de DNI? Nombre de la cuenta, ¿no? Sí. Vale, pues le van a decir al teniente el nombre que tienen ustedes en la cuenta para que les busque y les contrate, ¿de acuerdo? El del traje del primero ya sé por eso, así que se lo hago ya. 10-4. A partir de ahora llevarán ustedes, en vez de un DNI, una placa, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. No se les verá el ano. Gracias, señor. Se ha ejecutado bien, siguiente. Lo traje blanco, aquí. Llame al macho, teniente. No, bueno, tenemos que. Ahora se tiene que quedar con el teniente que le va a decir cómo es la comisaría, la radio y tal. Buenas. ¿Nombre de bolsillo? ¿Quién es el que se va a jugar? ¿De bolsillo? ¿En serio? ¿Usted? Bueno, aguante todo lo que pueda, ¿vale? Y a ver, ¿de bolsillo es el de dentro del juego o el de compañeros? La idea, tu idea. Juraría que es Danonino, si no es David. David 12HM 10-4. Ahora los compañeros me salen en blanco, ¿no? ¿Te sale? Sí. Vale, abuelete. Vamos. Ese es mi yayo. Perdona, gente. Nombre de bolsillo. De la calle. Hay que eso tendrá un sitio donde dejar las armas que decomise. Gracias. Y las drogas y todo. ¿Y tú? Yo me llamo Busto menos el dinero, Camela. Menos el dinero negro, que se lo tendrán que dar al teniente. ¿Perdona? Repite. Bunch Tocamela. Bunch. Exacto. Gracias. Bien, caballeros, pues ahora van a pasar ustedes con el teniente a la radio del Discord. Les dará la información pertinente para la radio, para instalar la radio en su mente, para que cojan la radio, vamos. Y les enseñará la comisaría, ¿vale? Voy a preparar el punto
para que se salgan de servicio y se puedan salir y no estén ahora 5 policías activos. Perdona, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Sigan al teniente Jax. Pero la pregunta es, ¿nos tenemos que salir de servicio o podemos jugar? No. Ustedes síganle ahora y ya les informaremos cuando se tienen que salir. Vale. Porque ahora no pueden. Gracias, sargento.